Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, ya día domingo, último domingo del mes de marzo. Se va marzo, se acaba la Semana Santa, hoy es domingo de gloria, hoy resucita Jesucristo y la Iglesia Católica está de fiesta. Feliz, feliz, Pascua. feliz Pascua de Resurrección, muy bien. Feliz Pascua de Resurrección para todos nuestros amigos que están conectados con nosotros a esta hora de la mañana. Va a comenzar en breve, van a entrar en breve al campo de juego los equipos de Albino Velázquez frente al Juan Bielobusí. Ya justamente ingresan al terreno en este instante para enfrentarse en el campo del de estadio Heraclio Tapia. Tanto el equipo de, de Bielo, como también el conjunto de eh, Albino Velázquez. Ahí están los equipos en el campo de juego. El saludo de los protagonistas de este encuentro y el abrazo de bienvenida para todos. Gracias por estar acompañándose con nosotros a través de Rolis Televisión, el canal deportivo de la región Huánuco. El saludo de los protagonistas de este encuentro, uniforme celeste para el cuadro de Albino Velázquez, uniforme rojo para el cuadro Aviador, el equipo histórico con más de 100 años de historia en el fútbol huanuqueño, el Juan Bielo Busic. La cuarteta arbitral también ahí posando para la foto, va quedando todo listo, damas y caballeros, señoras y señores. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Súper contentos. Como siempre, un placer acompañarlos. Como siempre, un gusto estar con ustedes en la Liga Distrital de Fútbol de Huánuco. Hoy estaremos con dos encuentros de la Liga de Huánuco. Estaremos con el equipo de Albino Velázquez, enfrentando a Juan Bielo Bucic Y también de fondo el León de Huánuco, enfrentando al cuadro de. Pumas FC, los dos equipos que tienen como auspiciadora Rollis Televisión, León de Huánuco y Pumas FC, van a enfrentarse en el partido de fondo a través de la señal de Rollis Televisión desde este mismo escenario y va a estar acompañándolos en el relato de ese encuentro Yalú Juan Pedro. Y nosotros, con el otro equipo de Rollis Televisión, vamos a dirigirnos hasta el complejo deportivo de Paucarbamba en Amarilis. Porque ahí se va a jugar también el encuentro entre León de Huánuco FC y el cuadro del Real Esperanza. Dos partidos en simultáneo que se van a jugar el día de hoy en el partido de fondo a las 4 de la tarde, el último horario de la jornada dominical. Y vamos a tener, como siempre, la transmisión de este importante duelo a través de Rollis Televisión en simultáneo. Los dos leones, el León de Huánuco FC en la Liga de Fútbol de. Amarilis y el León de Huánuco en la Liga de Fútbol de Huánuco, justamente enfrentándose el día de hoy a sus respectivos rivales. Va a arrancar el duelo, arranca el partido, damas y caballeros, a través de la señal de Rolis Televisión, el canal deportivo de Huánuco. Ya juegan a Juan Bielobusic frente al cuadro de. Albino Velázquez, Albino Velázquez frente al Juan Bielo Bucic. Pelota en movimiento, pelota larga. Vamos a ver qué pasa en esa acción de juego. Toca la pelota Bielo. Balón por el costado derecho, pelotazo arriba. Tiene que despejar ahora el jugador de Albino Velázquez. Pelota que busca justamente la remetida del jugador de Albino Velázquez. Era el número 12. Había falta, indique el árbitro. La falta en el ataque, hay tiro libre ahora que favorece el cuadro al cuadro aviador al Juan Bielobusik. En la cámara satelital el día de hoy Kevin Morales acompañándonos en esta transmisión, en esta cobertura a través de Rolis Televisión. Busca la pelota ahora Juan Bielo. En salida el equipo Aviador. Toca la pelota, Bielo. Balón por el costado. Vamos a ver qué pasa en ese intento. Pelotazo largo ahora. Tiene que salir el portero Jack Ambrosio para quedarse con la redonda. La juega con la mano, Ambrosio. Toca el vino. Hay un jugador tendido a un costado del campo. Está fuera del campo. Por eso las acciones no se detienen. Pero vamos a ver si el árbitro decide ir a ver cómo está el jugador y si es que hay la solicitud de que ingrese el cuerpo médico, la asistencia médica para este jugador de Albino Velázquez. Sigue ahí recostado en el campo, sigue tirado en el campo. Parece que es fuerte el tema del golpe. Creo que es un golpe en la rodilla. Ya se va recuperando el jugador de Albino Velázquez. Pelota arriba, ahora cuidado, intenta remate el portero. El portero Ambrosio pone la mano y evita la caída de su pórtico. Primer intento de peligro del equipo de Juan Bielo Busique, el cuadro Aviador. Va a ir el capitán ahora con la camiseta número 10. Vamos a ver qué hace el conjunto Aviador. Ahí tiro de esquina, puntapié de rincón, da la orden el árbitro. El centro por elevación de pelota en el área, cuidado, intentaba ya Ambrosio. El remate bloquea la defensa una vez más. Sale Albino a medias, busca nuevamente el conjunto aviador. Pelota atrás, toca Juan Bielobusic. El centro por elevación, no había nadie, sin problemas a las manos del portero Ya Ambrosio. La juega Ambrosio, va jugando con la mano el golero. Vamos a ver qué hace por ahí Ambrosio. Finalmente es el compañero. Toca Albino Velázquez. El pelotazo largo. Arras de campo. Llega Castañeda. Lo van a marcar. Va el número 12. Pide ahí al compañero. Toca la pelota Albino Velázquez. Vamos a ver qué pasa en ese intento. El centro por elevación. Sin problemas. El portero del cuadro, Aviador. Embolsa la pelota el golero. El marcador en blanco, cero para Juan Bielobusic, cero para vino Velázquez. A través de Rolis Televisión, el canal deportivo de Huánuco. Desde su campo sale ahora Bielo. toque al equipo rojo. Va el número 5. Balón atrás para el compañero. Gracias a Nandos. Líderes en ropa deportiva, Nandos Sport. Salía el portero ahora. Despeje el peligro. Balón cerca a la media cancha. Recupera la pelota una vez más el cuadro aviador. Va el número 10, el capitán del equipo. Lo van a marcar. Le quitan la pelota, había falta. Indique el árbitro. Va a haber retiro libre ahora que favorece el cuadro de el Juan Bielobusic. Ahí está justamente la reiteración de la última acción. Le deja la rodilla ahí, no en el muslo, en la parte posterior del muslo. Y, y cobra la falta el árbitro del de encuentro, cobra la falta el juez principal del partido. Están atendiendo ahí al jugador de Albino Velázquez. Llega la asistencia. Bastante joven, este jugador de Albino Velázquez, un rostro bastante joven. Lo están atendiendo ahí. No sé si va a poder continuar. Ojo. No sé si va a poder continuar ahí en el campo. Cuando el capitán de Bielo está esperando ya a un costado para que pueda ejecutarse el tiro libre. Sale por el costado el jugador de Albino Velázquez. Hay tiro libre. Hay puntapié de rincón ahora. Favorable al cuadro del Juan Bielobusic. A mi orden le dice ahí el árbitro. Va el capitán con la camiseta número 10. Un poco más atrás, indica ahí a la barrera. Va a dar la orden el árbitro. El pelotazo ahora por elevación de el pelota al área. Cuidado, el cabezazo. El balón que se va por un costado, ahí saque de meta ahora que favorece al cuadro de Albino Velázquez. Estamos en vivo a través de Rolis Televisión, el canal deportivo de la región Huánuco. Pelota por elevación ahora. Bueno, habían dos balones en el campo. Sacaron uno ya del terreno de juego. El pelotazo largo. La pelota que llega a terreno contrario. Siete minutos de la primera mitad del encuentro. El número 20 retrocede la pelota. Sale el cuadro aviador. No hay goles todavía por ahora. Cero para Bielo, cero para Albino Velázquez. Ha tenido algunas ocasiones de asomarse al. Al área sobre todo de Juan Bielo Bucic, o de Alvino Velázquez, el equipo aviador. Pero Alvino Velázquez todavía no consigue poder hacerle daño al equipo de Juan Bielo Bucic. Va Alvino Velázquez. Vamos a ver qué pasa en ese intento. La pelota en la línea del medio campo. Pelotazo largo ahora. Y va a marcar ahí el jugador de Bielo. Cuidado, pierde la pelota. Sale el portero. Y se queda con la pelota el golero. La bajando con la mano. Va saliendo Bielo. Balón por el costado. Va el número cinco. Toca la pelota en corta, Bielo. El pelotazo largo ahora por elevación. Vamos a ver si llega por ahí el atacante primero. Sergio Santa Cruz. Enviando la pelota fuera del campo. Ahí saque el lateral. Lo van a cobrar en este momento. Pelota en movimiento, toca el equipo de Juan Bielobusí, cuidado, vamos a ver si saca el centro, va a ir a hacer al área, se barre, bien, ahora, nuevamente Sergio Santa Cruz, envía la pelota fuera del campo, hay tiro de esquina para Bielo, hay ti. ti, ti. hay ti, ti, ti. hay tiro de esquina para Bielo, va el capitán una vez más, el dueño de la pelotita parada, vamos a ver qué sale de esa acción, Sube la fuerza aérea en el área de Albino, centro por elevación, el remate. Sin problemas, a las manos del portero Jack Ambrosio. No llega todavía el gol en el encuentro. El marcador sigue en blanco. Cero para Albino Velázquez, cero para Juan Bielobucic. Jornada número cinco de la Liga Distrital de Fútbol aquí en Huánuco. Toca mielo. Vamos a ver qué hace el cuadro aviador. Cuidado, remate ahora. La pelota que se va por un costado, intentó, probó de media distancia. El jugador de Albino Velázquez. Ahí está la reiteración. El balón dando botecito. Se fue por un costado, no tuvo mayores problemas. El porterito del cuadro aviador. Sale nuevamente Bielo. Pelota arriba. Va el número 22. Toca Bielo. Toque en corta. Juan Bielo Busic. Retrocede en el balón ahora. Cuidado que se compliquen. Tienen problemas en la salida en el equipo aviador. Sale bien el número 9. Va a llegar al terreno contrario. La toque en corta. Avanza Bielo. Pelota larga. Está habilitado. Vamos a ver, llega primero ahora Santa Cruz. Despeja la pelota, envía la pelota fuera del campo. Ahí saque lateral para Bielo. Va a haber saque lateral para el cuadro rojo. Estamos en vivo a través de la señal de Rollis Televisión. El canal deportivo de Huánuco. Acompañando a los clubes en la Liga Distrital de Fútbol en Huánuco. Pelota por elevación. Somos la marca oficial del deporte. Va saliendo Bielo. Desde su campo el cuadro aviador. Retrocede un poquito la pelota. El pelotazo largo, ahora por elevación. Golpe de cabeza defensivo de Sergio Santa Cruz. La luchan ahí los jugadores. Gana la pelota el jugador de Bielo. La pierde ahora. Cuidado, intenta vino Velázquez el pelotazo en profundidad. Muy larga la pelota. Sin problemas el portero del cuadro aviador. Para quedarse con la redonda. Sale nuevamente bielo. Vamos a ver qué hace el conjunto del Juan busic El pelotazo arriba. Va buscando la pelota. El conjunto de Juan Bielobusíc. Va el número 22. El centro por elevación sin problemas. A las manos del portero. Jack Ambrosio. Sale con la mano. Mala la entrega. Cuidado que proviene de media distancia. El remate una vez más. El portero Ambrosio. Para quedarse con la redonda. La jugó mal Ambrosio. Intentó sorprender de media distancia. El jugador del conjunto aviador. Atento. Estaba nuevamente ahí respondiendo el portero Juan eh, Jack Ambrosio. Toca la pelota ahora, Vielo Vamos a ver qué hace Bielo Busic Va el número 5. Levanta la cabecita. Retrocede. Envía la pelota arriba. El pivoteo, intenta Bielo, recupera ahora Albino Velázquez la perdían en salida, toca Bielo busic ganaba la pelota, el número 4 de Albino, ahí saque lateral, indica el árbitro, lo cobran en este momento, busca la pelota Bielo, el pelotazo largo, cuidado, está habilitado, ahora el número 20, va a sacar el centro, el portero, cae en el área, falta... Lo hacían caer ahí a Jack Ambrosio, cobra la falta el árbitro, hay tiro libre que favorece al cuadro de Albino Velázquez. Tiro libre en salida para el conjunto de Albino Velázquez. Ya se va recuperando el portero, cuando está la imagen reiterada del centro y buena la intervención ahí del porterito Jack Durán, Jack Ambrosio. Quedó mal Ambrosio. Ya se recuperó Ambrosio. Pelota arriba. Muy larga la pelota. No va a llegar ahí el número 8 de Albino. Se molesta consigo mismo. Va a haber ahora saque lateral para Bielo. 14 minutos. El marcador sigue en blanco. Algo pesado todavía este primer tiempo. Le quiere poner dinamismo Bielo. Está respondiendo en la defensa el cuadro de Albino Velázquez. Ahí saque el lateral para Bielo. Lo cobran rápido. Toca la pelota el cuadro de Bielo. La pierden ahora. Cuidado. Infantilmente la perdía el número 4. Termina recuperándola finalmente. Sale Bielo. El pelotazo largo por el costado. Busca el conjunto aviador. Recupera la pelota Alvino Velázquez. El pelotazo para que vaya el número 10. Se quejaba de una falta. No hay nada, dijo el árbitro. El balón por elevación ahora, busca el cuadro rojo, pelota acerca al área, sale bien el portero. Despeja la pelota el portero Ambrosio. Rechaza ahora pelotazo por elevación la defensa de Juan Bielobucic. Vamos a ver, intenta Bielo, a ver si se anima por el remate de media distancia. Bloquea ahí la defensa, retrocede el cuadro aviador. Nuevamente intenta en terreno de Albino Velázquez. Recupera ahora vino, El pase en profundidad. Sale sin problemas la defensa del cuadro aviador. Busca la pelota ahora el cuadro rojo. Vamos a ver qué hace el cuadro de Juan Bielobucic. Balón por el costado derecho. Va bien a la marcación ahora el número 4. Envía la pelota fuera del campo. Ahí saque el lateral que favorece al cuadro del Juan Bielobucic. Hay un jugador tendido a un costado del campo. Me parece que es el mismo que hace unos instantes estaba recibiendo la atención médica va el árbitro para ver qué es lo que pasa no 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 es el mismo es otro futbolista de eh, Albino Velázquez que quedó golpeado quedó mal ya se va reincorporando parece que tuvo un golpe en la parte baja del vientre no en la zona peligrosa ya se va recuperando el jugador de Albino Velázquez y se va a cobrar el lateral a favor de el cuadro aviador con la pelota, el número 5. Va a dar la orden el árbitro. Más atrás, dice el árbitro. Mucho más atrás todavía. Se cobre lateral ahora. Pelota que va por el círculo central. Recupera Bielo. Sale ahí el número 7. Balón por el costado. Va a sacar el centro. Pasa en profundidad. Muy larga la pelota. Sin problemas. El porterito Jack Ambrosio para quedarse con la redonda. La va a jugar ahora con su compañero. Ve para el pelotazo largo. El balón por elevación. La pelota que llega a terreno contrario. Se despeja la defensa de Bielo. Vamos a ver qué hace Bielo. Va el número 5. Toca atrás para el compañero. El pelotazo nuevamente arriba. Golpe de cabeza defensivo. La pelota se va fuera del campo. Ahí saque lateral a favor del de cuadro aviador. Caí el número 4, había falta, indica el árbitro. Hay tiro libre ahora para Albino Velázquez. Lo van a cobrar en este momento. Va a ir Sergio Santa Cruz. Llega ahí el capitán del equipo Celeste. El pelotazo arriba de Sergio. Muy larga la pelota, sin problemas. Va a morir a las manos del portero de Bielo. Despeja la pelota el golero. Había una mano. No la pudo parar ahí el jugador, aviador. Hay tiro libre ahora para Albino Velázquez. Tiro libre para Albino Velázquez. Estamos en simultáneo tanto para Facebook como también para YouTube. Los invitamos a compartir nuestra transmisión en vivo. Hay tiro libre para Albino Velázquez. Vamos a ver qué sale de esta acción. Todavía no da la orden el árbitro. Suben todos ahora arriba para el golpe de cabeza. Ahí tiro libre. Ahora sí da la orden el árbitro. El balón por el baseo a media altura. Pase en profundidad. Buscaban ahí al compañero. Jugada preparada. No salió la jugada, lamentablemente. Intenta bienlo. Cuidado con el contraataque. Balón por el costado ahora. Vamos a ver si llega ahí el jugador con la camiseta número 20. La toca en corta. La tiene el Capi. Toca la pelota el capitán de Bielo. Pase en profundidad. Defiende ahora el conjunto celeste. Tiene que tocar la pelota Bielo. Balón en salida. Pase en profundidad ahora, cuidado, va llegando solo, lo espera ahí el número 6 de Alvino Velázquez, cerca al área, vamos a ver qué sucede en esa acción, el centro, está solo, no, se pierde una clara ocasión, el jugador de Bielo, creo que pudo haber reaccionado un poquito más rápido y no esperar a que salga el portero, ya Cambrosio, pelota en profundidad, intenta Alvino Velázquez. Recupera la pelota el número 9 de Bielo. Balón atrás. Va saliendo Bielo. No hay goles todavía por ahora. El marcador está en blanco. Pelotazo largo. Defiende Álvarez. Jeremías. Busca la pelota Bielo. No hubo nada, dijo el árbitro. Sale nuevamente el conjunto aviador. El 20 con la pelota. La toca para el compañero. Busca Bielo, pelotazo arriba, cuidado, no la puede parar. Ahora el jugador, sin problemas, el portero Jack Ambrosio. Cuando nos regalan una vez más la reiteración de la acción anterior y la oportunidad que se pierde, el jugador de Bielo no la pudo parar finalmente, ¿no? No la podía parar, se le escapó la pelota de los pies. Y también estaba incómodo ahí por la marcación del jugador rival. Balón arriba ahora en profundidad. Busca la pelota, Bielo. El centro del capitán, el portero, Ambrosio. Descuelga la pelota, Ambrosio. La juega con la mano. Vamos a ver ahora qué hace Albino. La pierde en la salida. Va Bielo. Cuidado que se anime por el remate. Había falta, indique el árbitro. Había falta en el ataque. Hay tiro libre y va a ver a María. Por botar la pelota, tontamente se gana la María el jugador de Bielo. Acciones detenidas por ahora. Están atendiendo ahí al jugador de Bielo. Fue el número 15 el que terminó recibiendo la cartulina María para el cuadro Aviador. Ahí está justamente el jugador que recibe la cartulina María del Juan Bielobusic, el número 15, se está tomando ahí el rostro. Acciones detenidas por ahora. Aprovecha también el banco de suplentes de Albino Velázquez para rehidratarse a un costado del campo. Conversa el profesor José Armando y va a salir del campo el número 14 de el cuadro, uh, del cuadro de Celeste de Albino Velázquez. Hugo María, va a haber retiro libre ahora para Albino Velázquez. 23 minutos, todavía no hay goles. Cero para Albino, cero para Juan Violobucic. Toca la pelota del cuadro Celeste. El pelotazo largo ahora del capitán Sergio Santa Cruz. Defiende Bielo. Balón cerca de la línea del medio campo. Tiene que bajar ahora Sergio Santa Cruz. La juega para el compañero. Toca al vino a salida. Vamos a ver qué hace por ahí el equipo celeste. Recupera Bielo. Pero van a marcarlo ahí. Al jugador del equipo rojo. Presiona arriba en el ataque. Alvino Velázquez va el número 9, cubriendo la pelota, lo van a marcar. No salió la pelota todavía, ahora sí dice el árbitro. Salió ya el balón. Va a haber saque lateral a favor de el Juan Bialbusic. Se cobra rápido en este momento. Recupera la pelota nuevamente Alvino Velázquez. Hay muchísimas muchísimos problemas en la salida, en la entrega de la pelota, hay muchos errores tanto de Juan Busí como también de Albino Velázquez. Toca la pelota Bielo. El número 9 trabajando de defensora. ¿eh? Normalmente o habitualmente el número 9 siempre está en el ataque, no para los equipos, pero en este caso trabajando atrás como defensor el número 9 de el cuadro rojo. Sale ya Ambrosio. La Pisa Ambrosio. Le van a presionar, la toma con la mano ahora Ambrosio. Lo provoca ahí al jugador de Bielo El pelotazo largo de Jack Ambrosio. El balón que llega a treno contrario Toca la pelota con Bielo busic La pelota en el medio sector del campo Un poquito más atrás ahora Va saliendo Bielo Pelota por el costado, va el número 5 Toca la pelota Bielo Lo van a marcar ahí al jugador de Bielo recuperan la pelota, tocan ahora con el capitán, vamos a ver qué hace el capi, levanta la cabeza, pasa en profundidad, llega primero, ahí el jugador de Albino Velázquez hace la cortina necesaria, se va la pelota fuera del campo, ahí saque de meta, salida libre que favorece al cuadro celeste de Albino Velázquez, lo va a cobrar el portero Ambrosio, la juega en corta Ambrosio. Sergio Santa Cruz. En corta para Jeremías Álvarez. Levanta la cabeza Álvarez. Vamos a ver qué hace Álvarez. La juega en corta o va a enviar el pelotazo. Arras de campo. ¿A dónde Jeremías? La terminó regalando. Busca la pelota Bielo. Intenta Bielo a ver si se animan por ahí por el saque. Toca Bielo. Hace buena la jugada. Cuidado, remate. El balón por elevación, la pelota se va fuera del campo, saque de meta, salida libre a favor del cuadro de Albino Velázquez. No hay goles, por ahora estamos cero para Albino Velázquez, cero para el cuadro de Juan Bielobucic, jornada número 5, Liga Distrital de Fútbol aquí en Huánuco. Por la tarde vamos a estar acompañando. 28 minutos, el marcador sigue, cero para Albino, cero para Bielo. Jornada número 5, Liga Distrital de Fútbol de Huánuco. Como siempre en Rolis Televisión, la marca oficial del deporte, sponsor oficial de Albino Velázquez. Toca el equipo celeste. Santa Cruz. Toca en corta. Vamos a ver ahora qué hace Ortiz. El número 10 el centro por elevación sale el portero. Pudo haber generado algo más ese ataque de Albino Velázquez. Lamentablemente no llegó a tiempo ahí el atacante del equipo celeste. Va ahora. Toca el equipo aviador. Pasa en profundidad. ¿Va a llegar o no? Llega ahí el delantero centro, arras de campo, va el bro 5, el de remate. La pelota que impacta en la espalda del defensor y se va fuera del campo. Hay tiro de esquina ahora para Bielo, está presionando Bielo, quiere Bielo, busca Bielo. Todavía no encuentra el gol el equipo aviador. Hay tiro de esquina. Frente a la pelota, el capitán de bielo. Da la orden el árbitro. Centro por elevación. El cabezazo. Defiende Albino Velázquez. La pelota en el área había una mano. Había una mano. Indica el árbitro. Hay tiro libre en salida para Albino Velázquez. Ahí está nuevamente la reiteración de la última acción. El remate. Pudo haber acomodado algo mejor la pelota, pero creo que afortunadamente estuvo ahí el número 4 de Albino Velázquez. Para evitar la caída de su pórtico. Revienta con todo. El cuadro rojo. Sale Alvino Velázquez. La juegan ahora por el costado. Recupera Bielo. Era el número 12. Pelota para el compañero. Vamos a ver qué hace en esa acción. Había falta, sí. Lo hizo caer ahí Sergio Santa Cruz. Al número 4 de Alvino Velázquez. Pedían a María simplemente cobra la falta el árbitro y va a haber el tiro libre ahora para el cuadro rojo de el Juan Vielo busic el histórico Juan Vielo busic el equipo aviador nos regala nuevamente la imagen de la falta de Sergio Santa Cruz creo que impacta con la pelota pero a la vez también se lleva un poquito de carne no conversaban ahí con los compañeros, el capitán del equipo del Juan Bielobusik. Sí, sí, le deja la otra pierna, toperoles en alto, si se ganaba la María, no me molestaba, ojo, ¿Ah? ¿eh? Ahí tiro libre, tiro libre para el conjunto aviador, va a la orden el árbitro, cuidado con el remate, remate a ras de campo, sin problemas. El portero Ambrosio embolsa la redonda. Bajó la con la mano Ambrosio. Sale el conjunto celeste. Toca la pelota ahora Bielo. Recupera rápido Bielo. Vamos a ver qué hace Bielo. Va el número 22. Lo van a marcar. Recuperando la pelota Albino. Falta. Había falta. Va a haber tiro libre en salida para el cuadro celeste. Muy trabado el partido. Errores. En la entrega de ambos equipos no es un buen partido el día de hoy el que nos regalan Albino Velázquez y Bielo no no es el mismo encuentro que quizás Albino nos regaló la semana pasada o el día Jueves Santo frente a León de Huánuco. lamentablemente pero bueno esperemos a ver cómo transcurren los minutos toca Bielo nuevamente bien a la marcación ahora Santa Cruz envía la pelota fuera del campo ahí saque el lateral hay lateral ahora para Juan Bielo. Va el número 5. Pelota para Zucapi. Toca la pelota Bielo. Falta. Había falta. Se molesta el número 5. Y va a haber tiro libre para Juan Bielo Busic. Hay tiro libre. Reclaman ahí los jugadores. Frente a la pelota, el capitán del equipo rojo. Frente a la pelota, el capitán de Juan Bielobusic. Va a dar la orden el árbitro. Vamos a ver, atentos. Sube la fuerza aérea del equipo rojo. Sube la fuerza aérea del cuadro aviador. Da la orden el árbitro. el centro. Pelota en el área. Cuidado. Defiende Albino Velázquez. Despeja la pelota, Albino. Recupera una vez más Juan Bielobusic. Toca la pelota, a Bielo. Balón por el costado. Bien a la marcación. Ahora el defensor celeste, la pelota fuera del campo. Ahí saque el lateral para Juan Bielo y 33, casi 34, 0 a 0 por ahora. La pelota está en movimiento una vez más. Había falta. La falta en el ataque. Hay tiro libre para el equipo celeste de Albino Velázquez. Los invitamos también a dejar a sus comentarios. Para ir compartiendo nuestra transmisión el día de hoy. Frente a la pelota, Sergio Santa Cruz Puga. El pelotazo arriba de Sergio. Defiende Juan Bielovici. Rechaza el equipo rojo. La pelean ahora por un costado del campo. Despeja la pelota una vez más Albino. Era Jeremías Álvarez. El balón se va fuera del campo. Ahí saque el lateral que favorece el cuadro rojo. Lo cobran rápido. Pelota atrás. El pelotazo por elevación. Primero la, la cabeza ahí de Sergio Santa Cruz, enviando la pelota fuera del campo. Hay tiro de esquina. Ahí puntapié de rincón para el equipo aviador de Albiro Velázquez. Va el capitán una vez más. Va a dar la orden el árbitro. El centro por elevación. Despejaba la defensa de Albino. Presiona Albino Velázquez. Balón por el costado. Toca Albino Velázquez. Se va la pelota ahora fuera del campo. Ahí saque el lateral a favor de Albino Velázquez. Un fuerte abrazo para Cristian y ya. Ídolo en colpa baja, dicen. Denis Acuña Jauregui. Melvin, ¿cómo quedó el grau? Cansado quedó el grau. Cuidado el centro. ¡Oh! El golpe de cabeza que no tiene fortuna. Sin problemas el arquero. Sale Bielo. Toca la pelota Bielo. A ver, había una falta técnica. Estuvo atento ahí el árbitro. Cobra la infracción tiro libre para Albino Velázquez y va a ver a María o roja, roja. Roja para el técnico o el asistente técnico. Roja para el asistente técnico del Juan Bielobusik. Y casi se lo va a comer al árbitro, ¿ah? ¿eh? Casi se lo come vivo al árbitro. Recapacitó, lo pensó mejor y dijo, "No. Aquí están las cámaras de Rollis Televisión. No me quiero ganar problemas. Roja para el asistente de el Juan Bielobucic. Había reclamado airadamente. Dijo algo, seguramente, ahí, ¿no? Y lo escuchó el árbitro y le mostró la cartulina roja. 37 minutos. Hay tiro libre ahora para Alviro Velázquez. Da la orden el árbitro centro al área. Va saliendo el portero sin problemas. El golero del cuadro, Aviador. El pelotazo largo. Había bandera arriba. Estaba adelantado el jugador de Juan Bielobucico. A ver, tiro libre en salida ahora para Albino Velázquez. Un abrazo grande para Carlos Lucas. ¿Por qué la camisa de Bielobusí que está de anaranjado no es rojo? Dice, bueno, es, es la cámara, ¿no? Es la toma de la cámara. Es, el uniforme es rojo. En la cámara se ve anaranjado, eso sí es cierto. Por el sol, ¿no? Por el brillo solar. Balón arriba, ahora cuidado. Falta cerca al área, uy, uy. Una falta muy cerca al área y se va a ganar. La tarjeta María Sergio Santa Cruz. Se le iba ya ahí a Sergio Santa Cruz. No le quedó otra que cometerle la falta. Tarjeta María para el número 5, capitán del equipo de Albino Velázquez. Tiro libre, bastante peligroso. Ahí está nuevamente la acción. Pelota en profundidad. Le ganaba la pelota, ya la posición de la pelota. Le pone el brazo, ¿no? Lo hace caer con el brazo. Le pone el brazo en la espalda, lo hace caer ahí al jugador. Una acción bastante clara de peligro. Por ahí lo, lo perdona el juez a Sergio Santa Cruz, interpretando que no era una falta muy fuerte, pero hasta una roja, creo que por ser último hombre. Podía haberse ganado fácilmente Sergio Santa Cruz, ¿no? Se la jugó enterita, Sergio Santa Cruz. Se la jugó enterita. Hay tiro libre ahora para Juan Villobusí. Vamos a ver qué pasa en esa acción. Frente a la pelota, el capitán del equipo rojo. Cuidado con el remate, la pelota impacta en la barrera. El balón se va por un costado. Hay tiro de esquina, ya se fue la pelota, indicó el árbitro. Hay tiro de esquina que favorece al cuadro del Juan Bielobusic. Buscando el primero bielo. 39, casi 40. Se acaba la primera mitad del encuentro. Se acaba el primer tiempo. Sube la fuerza aérea del equipo rojo. El centro por elevación de pelota en el área. Golpe de cabeza defensivo. En la salida ahora. El cuadro celeste. Nuevamente una falta. Muy trabado el encuentro, muy trabado el partido. Todavía no se encuentran los goles. Vamos a ver si en el descanso hay un café cargado, sobre todo para el equipo de Albino Velázquez. Está tranquilo por momentos el profesor eh, José Armando a un costado del campo con la mano en la cintura, mirando el encuentro. Da la orden el árbitro. El remate, pelota muy larga. Se va la pelota por encima del techo del arco. No pasó nada con ese tiro libre. Hay saque de meta ahora para Albino Velázquez. Va Jack Ambrosio a buscar la redonda. El portero de Albino Velázquez. 40-41 minutos. Estamos en vivo a través de Rollis Televisión, el canal deportivo de la región Huaruco. Pelotazo largo. Despeja la pelota. Bielo. El balón se va fuera del campo. Ahí saque el lateral para Albino Velázquez. Va Jeremías Álvarez. Pelota por elevación. Intenta Albino Velázquez. Va el bronce. Lo van a marcar. Le quitan la pelota. La lucha, la gana. Llega el compañero. El balón atrás, ahora cuidado a ver si se anima por el remate. La pelota en el área caía solo. Cayó solo, no hubo nada ahí. Sale ahora la defensa de Bielo. Se perdió una clara ocasión de gol. El cuadro celeste. Balón por el costado izquierdo. Toca Bielo. Vamos a ver qué sucede en esa acción. Recupera la pelota de inmediato Albino Velázquez. Últimos instantes del primer tiempo. Va el equipo celeste. Va Albino Velázquez. Pelota en profundidad. Va el número 11. Falta. Lo trabaron al número 11. Hay falta bastante cerca al área. Hay tiro libre para Albino Velázquez. Le ponen emoción los del equipo celeste. En los últimos instantes del encuentro. En los últimos instantes del partido. Va a haber tiro libre ahora para el conjunto celeste. Ahí está la reiteración de la falta. Sí, le deja ahí, ¿no? La rodilla. Le deja la piernita y le comete falta el jugador de Juan Bielobusi. 43 minutos. Buena ocasión de gol para Albino Velázquez. Vamos a ver quién se va a animar para el tiro desde ese punto del campo. Se arma la barrera. Se acercan también uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores al borde del área para el rebote o para el centro. Jugada muy, muy peligrosa. Buena ocasión a favor de Albino Velázquez. Cuidado remate. La mandó arriba. Pero la pelota había impactado en el jugador de Bielo. Va a ganar un tiro de esquina ahora el cuadro de Albino Velázquez. Nadie va. Ahí está la reiteración, gracias a nuestro equipo de producción. Tiro de esquina, muchachos. Tiro de esquina del otro lado. Ay, ay, ay. Están atacando y ellos mismos se enfrían el partido. Increíble. Increíble. Se quedaron en shock. Se les apagó el wifi. Hay tiro libre en el centro, pelota en el área, golpe de cabeza. Intentaba Sergio Santa Cruz. Había una falta. Hay tiro libre en salida a favor del equipo aviador. Y aquí se va a acabar. Aquí se va a acabar. La primera mitad del encuentro. Estamos en vivo a través de Rollis Televisión, el canal deportivo de la región Huánuco, la marca oficial del deporte. Sale Bielo, toca la pelota en su campo el equipo aviador. 45 minutos, tiempo cumplido. La pierde Bielo, intenta el vino cuidado, pueden cerrar el primer tiempo con un gol, no hay efectividad en el ataque, sale ahora el equipo rojo, pasa en profundidad para el número 8, defiende primero Jeremías Álvarez, envía la pelota fuera del campo, ahí saque el lateral, lo cobran de inmediato, busca la pelota el cuadro rojo, gana el balón el número 15, el pelotazo por el costado, muy larga la pelota, no va a llegar nadie, el balón fuera del campo, Ahí saque de meta, salida libre. A favor del cuadro de Albino Velázquez. Lo siguen ahí al número 20. La cámara lo acompaña. El número 20 del Juan Vilobusí. Juega Jack Ambrosio, Final. Final de este encuentro. Ha culminado el primer tiempo. Con esta con este empate 0 a 0 entre Juan Bielobucic y el cuadro de Albino Velázquez. Cero para Albino Velázquez, cero para Juan Bielobucic. El marcador al final de estos primeros 45 minutos. Se van ahí los jueces del encuentro, se van retirando del campo, los acompaña la cámara. Final de la primera mitad. A través de Rolly Televisión, el canal deportivo de la región Huánuco. Con el marcador en blanco se va también ahí el equipo de Juan Vilobusica, los camerinos. Vamos a ver si habrá algún café cargadito para que ingresen con otra actitud en el segundo tiempo. Muy bien, vamos. Nosotros, haciendo una pequeña pausa con la reiteración de la última acción, el tiro libre, la pelota afuera, y nos regalan también por acá el resumen, un pequeño resumen de lo que dejó justamente esta primera mitad del de encuentro con el marcador en blanco, cero para Albino Velázquez. Cero para el equipo de El Juan Bielobusic. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida para continuar con mucho más de la jornada número 5 de la Liga Distrital de Fútbol en Huánuco. Pausa. Volvemos. Muy bien, estamos una vez más de retorno a través de la señal de Rolis Televisión, el canal deportivo de Huánuco, la marca oficial del deporte. En este duelo que están jugando en este instante los equipos de Albino Velázquez y Juan Bielobusic. Jornada número 5, Liga Distrital de Fútbol aquí en Huánuco. Último día del mes de marzo. 31 de marzo. Un abrazo grande a la gente que está siguiendo la cobertura a través de Rolis Televisión. Un abrazo grande para Roy Bardales. ¿Cuántos partidos habrá hoy en el estadio Heraclio Tapia? Cinco, como siempre. Roy Bardales. No habría por qué no haber más encuentros. O menos encuentros, ¿no? Son cinco. Los partidos que se juegan cada semana en la Liga Distrital de Fútbol de Huánuco. Un abrazo para Carlos Montero Ávila. Eh, en la lavandería se destiñó, le contesta a Carlos, al otro Carlos, cuando pregunta por qué el color naranja de la camiseta de el Juan que en la pantalla. Es por el tema de, de la iluminación natural de la luz, ¿no? Eh, pero el color es rojo de el Juan Bielobusik Yamile Guerra Cepaya, un saludo desde Lima gran transmisión, dice Yamile un fuerte abrazo Yamile Lady Espinosa, vamos Albino Velázquez, un fuerte abrazo Lady Lely Susuriaga un saludo para el árbitro Lutwin, un fuerte abrazo profe Lely. Caticita Moreno Rolis Televisión después de este partido, ¿quién juega? buena pregunta, ¿no? Vamos a a revisar por acá nuestro nuestro fixture. ¿Quién juega después de este encuentro? Bueno, la gente está dejando sus comentarios, muchísimas gracias a los que están con el con el en vivo, con la transmisión en este instante, gracias por compartir esta transmisión. Luego juegan Tarapacá frente a la Uneval, partido de semifondo, Los Ángeles versus Construcción Civil, y de fondo, León de Huánuco, frente a Pumas FC son los encuentros que van a jugarse todavía el día de hoy, reitero luego, de este encuentro juegan Tarapacá frente a la Uneval posteriormente Los Ángeles versus Construcción Civil y de fondo León de Huánuco frente a Pumas, que será televisado en vivo a través de Rolis Televisión con el relato de Yalú Juan Pedro y los comentarios de Osvaldo ursua en la cámara Jesús Sáenz. nosotros nos estaremos dirigiendo hasta el complejo deportivo de Paucarbamba en Amarilis para llevarles en simultáneo el encuentro entre León de Huánuco FC versus Real Esperanza. Hoy se juegan en simultáneo los encuentros tanto de León de Huánuco FC de Amarilis como también el León de Huánuco en la liga de fútbol de Guanuco. Los invitamos a compartir, compartan la transmisión en vivo, vamos a llegar a muchos más seguidores. Un fuerte abrazo para Malena Rodríguez Casusol. Hola Melvin dice, ¿quién ganó? ¿La UDH o San Cristóbal? ¿Ganó la UDH? No lo transmitieron, dijo doña Malena, no. Lamentablemente, este año, varios equipos no van a ser coberturados. Eh, por Rollis Televisión, ya que no firmaron el convenio que hemos presentado nosotros a los diferentes clubes para que nos coloquen como auspiciador para ser sponsor de los equipos y transmitir sus partidos. ¿no? Uno de ellos es Miguel Grau de H. Pero tenemos a tres equipos en la liga de Huánuco. Tenemos a León de Guanuco, tenemos a Pumas FC y tenemos a Albino Velas. así que cuando Miguel Grau enfrente a cualquiera de esos tres equipos, sí estaremos transmitiendo el partido. Vamos ya invitándolos a compartir una vez más la transmisión. Los equipos ya están en el campo de juego. La redondita también está en el terreno, se acerca sigilosamente la cámara a la posición de la caprichosa, de la engreída, de la protagonista. Ahí está, a la que todos persiguen, a la que todos corretean y por la que todos se pelean en el campo. Damas y caballeros, arrancó ya el encuentro, arrancó el duelo, juegan. Juan Bielobucic y Albino Velázquez, jornada número 5, Liga Distrital de Fútbol de Huánuco. Se inició el segundo tiempo. Se inició la segunda mitad del encuentro. Había falta. Hay tiro libre, el primero del encuentro en su segunda mitad para el cuadro de Albino Velázquez. El pelotazo por elevación de Albino Velázquez. El pivoteo. Balón en el terreno de Bielo. Sale el cuadro rojo. Sale el equipo aviador. Va el número 15 ahora. El pelotazo arriba. Cuidado. Pelota larga. Sale sin problemas. El portero ya Ambrosio. Envía el pelotazo. Prelevación Ambrosio. Toca la pelota al vino. Balón por el costado. Defiende ahora Juan Bieló. La pelota se va fuera del campo. Ahí saque el lateral para Albino Velázquez, lo cobran rápido. Toca el equipo celeste. Intenta Albino. Cuidado con el remate. Sin problemas a las manos del golero. De Juan Bielobusik. Bajó a la con las piernas sobre el golero. Balón por elevación, pelota en el medio campo. Recupera la pelota Bielo. Toca el equipo aviador. Va el número 7. Lo marcan. Le quitaron la pelota. Toca Albino Velázquez. Vamos a ver qué hace Albino. Bandera arriba. Había falta. Había falta. Hay tiro libre. Indique el árbitro. Tiro libre a favor del equipo de Albino Velázquez. Cuando estamos con la reiteración de la jugada anterior. El remate mordido. Y que no tuvo mayores problemas. Para controlar el portero del equipo del Juan Bielobussi. Hay tiro libre para el cuadro celeste. Vamos a ver quién va. Belbro 12. Da la orden el árbitro. Un ratito, dice el juez. Hay un jugador tendido en el campo. Levántate, le dice el juez. se quejaba de una falta, es el número 15 de Juan Bielobusic. Nuevamente tiro libre. Va a cobrarlo Albino Velázquez. Pelota a ras de campo, Juega preparada. No, no la pudo controlar, increíble. Cómo pierden una buena ocasión. Toca la pelota Alviro Velázquez en el círculo central. Balón por el costado. Pelotazo arriba, estaba adelantado el jugador de Albino, había bandera arriba, se molestó el profesor José Armando Albino Velázquez con el juez del encuentro. Toca la pelota el equipo de Albino nuevamente, cuidado, pelota en el área, sale bien el portero. Despeja la pelota el golero. Vamos a ver qué pasa con ese intento del Juan Bielo. Cuatro minutos. Sale ahora Albino. Defendía Juan Bielo. Toca Bielo, pelota atrás. Mucho más atrás todavía ahora para el portero. Lo van a presionar. Toca la pelota el arquero. Sale el número 15. Le quitan el balón. Va Albino Velázquez. Lo van a marcar. Le quitaron la pelota rápido. Va Bielo. Cuidado, la pierden salida el equipo rojo. No la puede tocar bien Albino Velázquez. Bastante flojo el partido. Intentaba ahora Vielo, había falta. Lo jaloneaban ahí de atrás. Y se va a ganar la María. A María para el jugador de Albino Velázquez. Es el número 14. A María para el número 14 de Albino Velázquez. Ahí tiro libre para Bielo. Ahí está la acción justamente reiterada. Atento siempre nuestro director a cada una de las jugadas para regalarnos las reiteraciones. Ahí tiro libre. Frente a la pelota el capitán de Juan Bielo Bucic. Se cobra el pelotazo por elevación. Cuidado. El portero Jack Durán. Saca Jack Durán. Sale Albino Velázquez. Pelota larga. Cuidado. Cuidado que hay peligro. Oh. No picó el número 14. Pudo haber llegado a la pelota, creo yo. ¿eh? No picó el jugador de Albino Velázquez. Defiende ahora Juan Buzic. Ahí saque lateral. Un abrazote grande para Kelvin Leandro Toribio. Saludos, tío Melvin Chávez. Un fuerte abrazo, Kelvin. Toca la pelota al vino. El balón por elevación. Pelota larga. Vamos a ver, llega primero y el defensor de Juan Bielo. Despeja la pelota fuera del campo. Ahí saque lateral. Que favorece el cuadro celeste. Ahí lateral para Alviro Velázquez. Va a ir Américo. Va a cobrar el número 8, Américo. Pelota y movimiento. Intenta Albino. Se va la pelota ahora fuera del campo. Ahí saque el lateral, indica el árbitro. Va nuevamente Américo. Lateral para Albino Velázquez. Ahí está el número ocho. Centro arriba. Defendía Bielo. Se fue la pelota fuera del campo. Antes había una falta. Retrotrae la acción el árbitro, cobra la falta, tiro libre a favor del equipo del Juan Bielo Busi. Busca la pelota, Bielo. Pelotazo largo, muy larga la pelota. El balón se va fuera del campo. Ocho minutos del complemento. Balón en el medio campo. Toca Juan Bielo Bucic. Va por el costado izquierdo. Rotan en corta nuevamente Bielo. Toca y toca la pelota. A ver, capitán. Pelotazo largo, Pero Si llega o no llega ahí el jugador de Bielo. No llegó a la pelota. Muy larga la pelota. El balón se va al saque de meta. Salida libre para Albino Velázquez. No hay goles todavía. Cero para Albino Velázquez. Cero para el cuadro de Juan Bielo Bucic. Inmediatamente después juegan Tarapacá frente a la Uneval. Uneval frente a Tarapacá. Inmediatamente después de este encuentro. Busca la pelota Albino Velázquez. Recupera a Juan Bielo. Hay un jugador tendido en el campo. Detiene las acciones el árbitro. Va a ver ahí qué es lo que pasó con el jugador de el Juan Bielo Bucic. Es el número 15. Es el número 15 de Bielo, el que está atendido ahí en el campo de juego. Un abrazo para Henry Guillén Cerna. Saludos Melvin Chávez. Un abrazo, Henry. Vanessa o Vanemar, diga lindo. Feliz Pascua, feliz Pascua. Vanemar, diga, diga lindo. Feliz Pascua de Resurrección. Trabajamos Jueves Santo y ahora estamos trabajando en Domingo de Gloria con el equipo de Rollis Televisión. Balón arriba ahora, cuidado, intenta, bielo. Caía el número 8, no hubo nada. Va bielo nuevamente. Vamos a ver qué hace el equipo rojo. Pelota de profundidad. el centro. Atento, Sergio Santa Cruz. Envía la pelota fuera del campo. Hay tiro de esquina ahora para bielo. Trabajamos Jueves Santo, Domingo de Gloria. Y nadie puede seguirnos el ritmo, nadie puede seguirnos el paso. Nadie. Jugar caído en el campo. Va a haber cambio, piden cambio ahí en el equipo de Albino Velázquez. Diez minutos del complemento. Ingresa la asistencia médica. Lo están atendiendo ahí al número 6, Jeremías Álvarez. Piden también el ingreso de la camilla para que puedan sacar ahí al futbolista del equipo celeste. Ingresa Rodas con la camilla. Aprovecha también el jugador de Albino Velázquez, o perdón, de Bielo, para conversar ahí con el asistente, con el profesor, no, con el técnico Carlos Cumapa ingresó Ro Rodas solo quiere sacarlo al jugador de Albino Velázquez solo entra Rodas con la camilla y ojo que esa camilla le pertenece a Rodas ojo ¿eh? no es ni de la liga ni del estadio mucho menos es de Rodas vamos a ver intenta bien lo centro el cabezazo la pelota por arriba saque de meta salida libre a favor del equipo celeste de Albino Velázquez. Ahí está la reiteración. El centro. No le da con comodidad a la pelota. Y el balón arriba para el saque de meta. Salida libre para Albino Velázquez. Sale Albino, no. Error en la salida. No hubo nada. No hubo nada, yo no vi nada, yo no vi nada, pero vamos a ver, el árbitro cobra una falta a favor del Bielo. ¿Quién comete el error? Sergio Santa Cruz, el capitán, termina regalando la pelota, no, no hay nada, no hay nada. Hay tiro libre para Bielo, se lanza al piso. El jugador de bielo, ahí está la reiteración nuevamente. Ah, bueno, lo de, deja la piernita ahí abajo, ¿no? Lo termina trabando, ¿no? O sea. Pero también cae el jugador de bielo. Siente el toque y se lanza al campo. Tiro libre. Hay tiro libre para Bielo. El balón atrás. Pelota preparada. Uy, sin problemas ahí el portero. Sin problemas. El portero ya Cambroso. Si antes había ya bandera arriba. Estaba adelantado el jugador de Bielo, Hay tiro libre en salida a favor de Albino Velázquez. La pelota está en movimiento. Vamos a ver qué hace por ahí el conjunto rojo de Bielo. Pelota larga. Golpe de cabeza defensivo. Busca el capitán una vez más. Sale Albino. La baja de pecho. El jugador celeste. La toca atrás. Revienta largo la pelota. No va a llegar nadie. Ingresó el jugador Freddy Vara. El toro Vara. Con el número 9 en el equipo de Albino Velázquez. Por el jugador lesionado, ingresó Freddy el Toro Vara. Vamos a ver qué hace ahora Bielo. Pelota en terreno de Albino. Pelota en profundidad. Va a ingresar al área. Llega el número 8. Lo espera el defensor. Le gana bien la pelotita. Intenta nuevamente el número 8 de Bielo. Había falta. Hay tiro libre, indica el árbitro. Se molestaron ahí con el juez del encuentro, los jugadores de Albino. Cobró la falta el árbitro. Tiro libre para Juan Bielobusic. Acciones detenidas, 15 minutos. De este segundo tiempo no hay goles todavía. El marcador está en blanco. Un abrazo para Rolly Bailón. Saludos para Henry Bravo, el 4 de Albino. Cómo lo veo fino, dice Henry Bravo, el más bravo de los bravos. Un fuerte abrazo para el profe Job López Atencia. Un saludo, amigo Rollis. A la vez, éxitos para la terna arbitral, dice Rambito JC. Ti, ti, ti. Ay, ti, ti, ti. Ay, ti, ti, ti. Ay, tiro libre para el cuadro de Juan Bielobosic. Va a dar la orden el árbitro. El centro defiende eh, Albino. La pelota queda picando por ahí. Sale ahora el cuadro celeste. La Toca la pelota Albino Velázquez. ¿A dónde? ¿A dónde sale el portero sin problemas? Juega con la mano. Sale Juan Bielo. El velo por elevación. Velo por el costado. Llega Bielo. Va el número cinco a la marca y se va a ir se va a ir se va Sergio Santa Cruz ya tenía a María doble a María se queda con diez Albino Velázquez fuerte la entrada dejó los toperoles arriba dejó los toperoles arriba Sergio Santa Cruz ahí está la reiteración sí sí lo agarra lo agarra Segunda María, se queda con 10 ahora Albino Velázquez. Se va el capitán de Albino, más complicado ahora el tema para Albino Velázquez con la salida de Sergio Santa Cruz Puga. Hay tiro libre para Bielo. Va el capitán frente a la pelota. Da la orden el árbitro centro. No llegaba nadie a ese balón. Parece que no habrán goles en este partido. ¿eh? Nuestro director nos regala una vez más la falta de Sergio Santa Cruz, con la cual se gana la segunda María y la Roja. Sale Bielo. Pelota larga. Va el número 5. Vamos a ver qué hace Bielo. Pelota arriba en el área. Ahora el portero Ambrosio se queda con la pelota. Ingresa la UNEVAL para trabajar a un costado del campo para enfrentar el siguiente partido al Tarapacá. Había falta ahora. Tiro libre a favor del equipo de Juan Bielobusik. Están cometiendo faltas para cortar la acción de Juan Bielo en el Albino Velázquez. Tiro libre para Bielo. Frente a la pelota el capitán. Va a dar la orden el árbitro. El balón por elevación. Sale el portero Ambrosio. Lo cargaban ahí Ambrosio. La pelota se va fuera del campo. Va a haber salida libre sin problemas. El cuadro de Albino Velázquez. 19 minutos del complemento. Un fuerte abrazo para Jacob, Isaías Durán López. Saludos Melvin. Un fuerte abrazo Jacob. Intentaba salir. Albino Velázquez, con 10 en el campo, el cuadro de Albino Velázquez. Ojo que la semana pasada también terminó con 10 Albino Velázquez, frente a León de Huánuco. Una falta ahora y tiro libre. Hoy a las 3 de la tarde, desde el Estadio Heracleo Tapia, León de Huánuco. Enfrenta a Pumas FC por la jornada número 5 en vivo a través de Rollis Televisión con el relato de Yalú Juan Pedro, los comentarios de Osvaldo Ursua, la cámara de Jesús Sáenz, el equipo de Rollis Televisión desde el estadio Heráldico Tapia, León de Huánuco, frente a Pumas FC. Toca nuevamente Albino, estaba adelantado ahí el número 10 de Albino Velázquez. Tiro libre a salida. Va a haber cambio ahora para el equipo rojo. Va a ser el número 24 y se va a retirar el número 11. Ya se practicó la variante. Bavielo. Cuidado con el remate, pelota para el compañero. El remate, pelota a cualquier lado. No hay goles y parece que el destino no quiere que haya goles el día de hoy. El destino de los jugadores. Los jugadores, ¿no? Saque de meta para Albino Velázquez. Pide que vayan arriba a los compañeros. Pelotazo largo por elevación. El pivoteo. Busca al vino. Defiende ahora Juan Bielo Bucic. Busca nuevamente Albino en el toro vara. Despeja Juan Bielo. Balón por el costado. Muy larga la pelota. Ahí saque lateral a favor de Albino Velázquez. Va a cobrar a Américo. Rotación de manos. Era el toro vara, la pierde vara. Se quedó con la cinta de capitán Freddy, el toro vara, en el cuadro celeste de Albino Velázquez. Ahí saque de meta una vez más a favor del equipo celeste. 22 minutos del complemento. Pelotazo largo. El pivoteo de vara. Balón en el medio campo. Intenta nuevamente Bielo. Pelotazo en profundidad. Revienta Albino. Pelotazos y más pelotazos en el campo. Balón por el costado. Busca Albino. Defendía ahí el número 9 de Bielo. Se va la pelota fuera del campo. Hay saque lateral para Albino Velázquez. Con 10 juega Albino, con 10 quiere ganarlo Albino Velázquez. Cuando ingresa también ya trapa acá al costado del campo para el trabajo de calentamiento. Sale el portero del equipo rojo de Bielo, pelotazo largo. Busca la pelota Albino Velázquez. Balón en el círculo central en salida. Recupera una vez más el cuadro rojo de Bielo. Va el número 12, va a ingresar al área el 22 finalmente. Lo marcan al número 22. Lo hacían gatear, defiende Albino Velázquez. Se va la pelotita fuera del campo. Hay tiro de esquina que favorece al cuadro del Juan Bielobucic. Va el capitán una vez más. Ahí están las imágenes de la Uneval. El centro a media altura, pelota en el área, el remate. La pelota queda picando por ahí. Rebotes y más rebotes. Había falta, indique el árbitro. Hay un jugador caído en el campo. Va a haber el tiro libre en salida a favor del cuadro celeste de Albino Velázquez. Es el número 13, el que se toma la pierna izquierda. Acciones detenidas y lo va a ayudar el portero Jack Ambrosio. Ahí está la iteración de la acción. Sí, ¿no? Lo, lo hacen caer bastante fuerte ahí al número 13. Quedó mal. Quedó sentido. Va para el tiro libre en salida para Albino Velázquez. Era Cos, Eden Cos. Freddy, había falta. Tiro libre para Juan Bielobusi. Se mueve la pelota. Va Bielo. Toca la pelota a Bielo. Vamos a ver qué hace el equipo rojo. Defiende a Velázquez. Salga de ahí, árbitro. Va el 25 al 15 finalmente. El remate, ¿a dónde? La mandó a la tribuna. Muchas imprecisiones, ¿no? En el pase, en los remates, no sé si es la ansiedad, no sé si es el nerviosismo, no sé si es la falta de experiencia. Muchas impre eh, eh, imprecisiones en ambos conjuntos. 25 minutos, no se abre el marcador en el estadio Heraclio Tapia. Elencos, el pelotazo largo, prelevación. Sale Albino Velázquez. Pelota en el medio campo, la pierden. Va Bielo ahora, va el capitán de Bielo. El 8. A ver si se anima para el remate. ¿A dónde? Nuevamente la pelota fuera y tiene que hacer tiempo. Albino Velázquez ha ido a presionar con todo. Juan Bielo Bucic. Ahí está nuevamente la reiteración. Buscó el remate. Ojo que a ninguno de los dos les conviene el empate. A ninguno de los dos. Les conviene el empate en esta jornada. Un abrazo para Ruth Guibarra Soto. Vamos bien, lo alienta el al equipo rojo. Edencos, el pelotazo largo de Edencos. El pivoteo de El Toro Vara. Defiende Bielo. Pelota que llega a la línea del medio campo una vez más. La lucha en ahí los celestes y rojos. Recupera Bielo. Toca el equipo rojo. Pelota atrás. Va saliendo Bielo. Balón por el costado. Vamos a ver qué hace Juan Music. Cuidado, la pierde. Va ahora Albino Velázquez. Ve el número 10 de Albino Velázquez. Le quitaron la pelota limpiamente. Sale vielo. Cuidado con el contraataque. Todo que el equipo rojo se barre. Ahí el número 14 envía la pelota fuera del campo. Un abrazo grande para Yamilé. Guerra se falla. Vamos chicos. Deja su aliento, Yamilé. Sale el árbitro, verás es falta. No dice el árbitro. Ley de la ventaja finalmente. Vamos a ver, toca la pelota Bielo. Va el capitán del equipo. Toca Bielo. Va el 22. Va Bielo, va. Baja vara para colaborar en la marcación. Recupera la pelota Albino. La luchaba por ahí ahora. El jugador de Albino. Va a ganar la pelota. Gana bien la pelota. Toca Albino Velázquez. El centro. No. Ya casi sin piernas Albino Velázquez. Llega, pero tímidamente, timoratamente, el balón por elevación, intenta Bielo, busca la pelota el equipo aviador, vamos a ver qué hace Juan Bielo Bucic. rota y toca la pelotita, pasa en profundidad, va el número 15, va a la marcación Américo, Envía la pelota a Américo. al saque lateral para Bielo. Hay lateral para el cuadro, aviador. Va Bielo, va. Defiende a Albino Velázquez. Revienta la pelota. Recupera a Albino. Van los celestes. Se va la pelota fuera del campo. Hay saque lateral para Albino Velázquez. Ahí está la reiteración. De la última acción de peligro generada por Albino Velázquez Y prácticamente sin piernas llegaban los jugadores. Un remate débil, desviado. Sin mayor precisión, sin mayor fuerza. Pero genera Albino Velázquez. Va bien lo ahora. Sale el portero. Durán. Descuelga. Ya ambrosio finalmente. Pelota arriba. Intenta nuevamente Albino Velázquez. Sale Bielo. Vamos a ver qué hace el equipo aviador. Deja que pase la pelota. Va a llegar ahí el número 24. Bien a la marcación Edencos. Envía la pelota fuera del campo. Lateral para Bielo. Lo cobran rápido. Cuidado con el centro. Golpe de cabeza defensivo. Sale nuevamente Albino. Busca Bielo finalmente. Pase a ras de Campo. Uy, se complicaban ahí. Finalmente despeja el cuadro celeste. Recuperando Bielo. Todo Bielo presionando en campo de Albino Velázquez. Solamente queda un eh, jugador de medio campo para atrás y el arquero. Busca Bielo. Recupera Albino. Ahí está Bravo. La regalan en salida. El balón por elevación, ahora cuidado. Va el número 15, está solo en el área. El remate, el portero Ambrosio. Envía la pelota, fuera del Campo. Hay tiro de esquina favorable al conjunto de Bielo. Estuvo ahí cerca el primero del encuentro. A ver el tiro de esquina ahora para el cuadro de Juan Bielobusí. La pelota ya está en movimiento. Defiende Alvino Velázquez. No pasó nada con ese ataque de Juan Bielo Music. Atrás el balón. Recupera Bielo. 32 minutos del complemento. No hay goles en el encuentro. Cero para Bielo, cero para Alvino Velázquez. Vamos a ver qué hace. El equipo rojo. El pelotazo largo en el área. Llega ahí al área. El número 15. La baja. El remate. Defiende Dencos. En salida Albino Velázquez. Toque en corta. Vara. Saca la pelota. Vara. Vamos a ver si gana la pelota. Ganaba el jugador de Alviro Velázquez. La pelota se va fuera del campo. Ahí saque lateral en el ataque para Alvino Velázquez. Ambos equipos ya están cansados también ya en el campo de juego. 33 minutos, falta un montón todavía. Va a haber saque lateral para Alvino Velázquez. Se cobra en este momento. Había una falta. Tiro libre en salida para Juan Bierbussi. Un abrazo para Reyes Zavala. Vamos bien, lo dice. Gracias a Josué Montoya. Vamos, Club Social Deportivo León de Huánuco. Hoy ganamos. De fondo juega León de Guanuco. Hubo una mano ahí. Hay tiro libre. Tiro libre para Albino Velázquez. Con 10 se está aguantando Albino Velázquez. Expulsaron a su capitán, a Sergio Santa Cruz, que fue la figura la semana pasada, frente a León de Huánuco. La fecha pasada, ¿no? El día jueves. Tiro libre para Albino Velázquez. Frente a la pelota, Eden Cos. Va a dar la orden el árbitro. Va a ir Cos. El pelotazo largo de Cos. El pivoteo. Pelota afuera. Saque de meta. Va a haber una salida libre ahora para el equipo rojo de Juan Bielobusí. Lo cobran rápido. Sale Bielo. Pelotazo por elevación. Llega ahí el jugador de Bielo. Busca la pelota el número 8. Lo van a marcar. Duelo de ochos. Ganó el ocho Celeste. Revienta la pelota. Queda la pelota por ahí a medias. Recupera nuevamente Albino Velázquez. Nuevamente a reventar el balón. Presiona Juan Viro Bucic. Vamos a ver qué hace el equipo Celeste en salida. No hubo nada, dijo el árbitro. Va Vielo una vez más. Recupera Albino. Hay muchas imprecisiones. Reitero en ambos equipos. Va el equipo Celeste. en salida Albino. Reclamaban falta, no hubo nada. Va nuevamente Bielo. Pelota para elevación. Cuidado, está solo, 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 solo el portero. Jack Durán. Despejó el peligro el golero. Jack Durán. Intenta nuevamente Bielo. El centro. De espaldas ahí el jugador de Bielo. Balón para el compañero. Remate. ¿A dónde? Qué flojísimo partido. Qué flojísimo encuentro. No aprovecha las ocasiones. Ahí está nuevamente la reiteración. Tiene que salir ya cambrosio con la pierna para despejar el peligro. Faltan 10 todavía, una eternidad. Faltan 10. Despeja la pelota, Edencos. Busca ahora. Bielo, revienta Albino. Ha bajado el toro, vara para defender en el Albino Velázquez. Pelota larga. Gana la pelota, Albino Velázquez. Vamos a ver si se anima por el remate. Va a ir a salar al área. Lo marcan, le quitan rápidamente la pelota. No hay resto físico en Albino Velázquez. Sale Albino. Bielo. Vamos a ver qué hace el equipo aviador. Falta. Lo trabaron ahí al jugador de Bielo y se va a ganar la María. Abre la cartuchera el árbitro, saca el pincel, espera que se levante el número 18 de Albino Velázquez. Está con el pincel en la mano. No quiere levantarse el 18 para que no le saquen la María. En algún momento se va a tener que levantar. Algún día se va a tener que levantar. Levántese ya, por favor. Ahí está. A María para el número 18, en Albino Velázquez. Y ahí está la reiteración. Sí, lo hace volar ahí al jugador de Juan Bielobús. 37 minutos el complemento. Está presionando Bielo. Quiere quedarse con el resultado a favor el día de hoy el equipo de Juan Bielo Busic. Frente a la pelota el capitán de Bielo. Ahí tiro libre a favor del equipo. Rojo da la orden el árbitro. Centro por elevación. Manote el portero. Pelota en el área. Despeja Albino Velázquez. Ambro es eh, este muchacho, el número 8. Toca la pelota, Albino. Cada vez que Albino tiene la pelota en el ataque, se emocionan aquí los hinchas del equipo celeste en la tribuna. Toca a Bielo ahora. Américo es el número 8. Américo. Va Bielo. Centro. Golpe de cabeza defensivo. Llega el número 5 para Bielo. Toca atrás. Toca en corta Bielo. El pelotazo largo ahora. Balón por el costado. No llega el jugador de Bielo. La pelota por encima de su cabeza. Ahí saque lateral para Albino Velázquez. Yamilé, dice Melvin, soy tu seguidora. Gracias, Yamilé. Gracias por seguirme. No me sigas mucho, nada más que te puedes cansar, Yamilé. Nadie puede con nuestro ritmo. Nadie puede con nuestra... Rutina. Ahí saque lateral. Américo. Toca la pelota al equipo de Almiro Velázquez. Vamos a ver qué hace el equipo celeste. Defiende ahora. Bielo. Gana el 22 de Bielo. Había falta. Le cometían falta. Le hacían ahí pan con pescado al 22, va a haber tiro libre para Juan Pielobusí. Hablando de pan con pescado, en Semana Santa hemos comido harto pescado. El viernes y el sábado. Hoy día, hoy día también. Hoy día no, no. Hoy día ya no, ya. 40 minutos, 40 minutos. Faltan cinco. Va En el centro al área. Golpe de cabeza defensivo. Sale Albino Velázquez. Dechaza mal. Albino. Va una vez más. Si no aprovecha esta. Cae dentro del área. No hay nada. Dijo el árbitro. Simplemente tiro de esquina. Cobra tiro de esquina el juez del encuentro. Hay tiro de esquina. Indica el árbitro. Rápidamente la reiteración. No, no es tiro de esquina. Tampoco la falta. No fue tiro de esquina, mucho menos falta. Se equivoca el árbitro. Hay tiro de esquina para el cuadro rojo. ¡Ay, titi ti, ti. ¡Ay, titi ti, ti. Va a ir el equipo de Juan Bielo. el centro. Defiende Albino Velázquez Ya se le fue la pelota al jugador celeste. Impresionante las imágenes de Rollis Televisión. ¿eh? Se vio como la pelota salía de la línea. Ahí saque de esquina una vez más. ¡Ay, tititi! Ti, ti. ¡Ay, tititi! Ti, ti. En el centro el cabezazo. La pelota por arriba. Salida libre para Albino Velázquez. Creo que va a celebrar el empate Alvino Velázquez porque está jugando con 10 jugadores y está atacando constantemente Juan Bielo, por la diferencia de jugadores en el campo, va a celebrarlo Albino Velázquez este empate por la, situ la situación en el partido, las circunstancias del encuentro. El balón por elevación, intenta ahora Albino Velázquez, pelota en el medio campo, uy no la pueden parar, están cansados los muchachos. Están cansados los muchachos en el campo. Sale Vielo. ¿A dónde? Pelotazo. Largo, largo, largo. Para que se gane la vida ahí el compañero. Va el número 22. Ingresa, cerca al área. Sale en falso el portero. Va ahora el Toro Vara. Ya se le fue la pelota ahí, ¿eh? Pero atento. Estaba ahí el portero Ambrosio. No cobró el saque de meta. Revienta la pelota, Ambrosio. Va Alviro Velázquez. Vamos a ver qué hace el equipo celeste. El remate la pelota que pasa muy cerca. Casi llega el tanto para Alviro Velázquez. Va a haber un cambio. El 23 va a ingresar y se va el número 15. Ahí está la variante. En el equipo rojo de el Juan Bielobucic. Había falta. Iba a ver a María. A María para el número 10. Por reclamar se gana la María. Ya le había cobrado la falta a favor y por reclamar se gana la María, el número 10 de Juan Bielo Bucic. Vamos a ver qué hace Bielo. El pelotazo largo. Balón en el área. La baja de pecho. Ahora el número 23. El remate a cualquier parte. Huisto, ¿no? Huisto. El remate a cualquier parte de aquí se va a acabar, ¿ah? ¿eh? Aquí se va a acabar. La bajó de pecho, la quiso colocar, pero sin fortuna. Jugador caído en el campo. 44 con 25. Pide la asistencia médica. Pide el ingreso de la camilla. No hay camilleros, no está Rodas, se fue al baño. Ah, Rodas está, recoge bolas. A ver, enfoca las rodas, enfoca las rodas, ¿dónde está Rodas? Queremos ver a Rodas. Ahí está Rodas con la pelota. Ahí está Rodas con la pelota. Todas las funciones hace de Rodas. Un poco más y va a ser técnico Rodas. Increíble. Un abrazo para Buen Rodas. Saca de meta, pelotazo largo. Final. Final, 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 final del encuentro. El marcador en blanco. Cero para Albino Velázquez. Cero para Juan Bielobuzica al final de los 90 minutos. Aquí en el campo del Estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Se van retirando los protagonistas de este importante encuentro. Comienza a llover. Bueno, nosotros nos vamos retirando. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir con el resumen, las mejores imágenes de este encuentro aquí en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Empate a cero entre el equipo de Juan Bielobusic y el cuadro de Albino Velázquez. A nombre de todo el equipo de Rolis Televisión, nos reencontramos nosotros hoy, desde las 3 de la tarde, en simultáneo, desde el Complejo Deportivo de Pau Carbamba, en Amarilis, y también desde el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco, desde el Complejo León de Huánuco FC, frente a Real Esperanza, y desde este mismo escenario, el Estadio Heraclio Tapia, León de Huánuco ver a sus Pumas FC por la jornada 5 de Amarilis y la fecha 5 de la Liga Distrital de Huánuco, dos partidos en simultáneo, a la misma hora, con la misma calidad de Rolis Televisión. Un abrazo para todos, buen partido, más allá del resultado, por ahí un, un encuentro creo que equilibrado para ambos equipos, por lo que son ambos conjuntos, por la calidad que tienen ambos equipos por los planteles que tienen ambos equipos y jugó gran parte del segundo tiempo Albino Velázquez con 10 jugadores en el campo tras la expulsión de el capitán Sergio Santa Cruz. Logró robar un punto importante frente a Bielo, y también tuvo ocasiones Albino Velázquez, pero muy débil, muy timorato el ataque del equipo celeste. Finalmente 0 a 0 fue el resultado. Entre el Albino Velázquez y el cuadro de el Juan Bielobusti. Jornada número 5, reitero. Liga Distrital de Fútbol. En la ciudad de Huánuco. Fecha número 5. Y más adelante vamos a estar con los encuentros de León de Huánuco FC. Frente a Real Esperanza y León de Huánuco, frente a Pumas FC. Los dos encuentros: uno de la Liga de Amarilis y el otro de la Liga de Huánuco en vivo, a través de la señal de Rollis Televisión. Un abrazo para Carlos Motero Ávila, para Yamile Guerra Cepalla. Vamos, chicos, dice Franco CL Melvin: el campo deportivo está en pésimas condiciones, es cierto. Yamilé, la lluvia, comenzó la lluvia Carlos Ortiz, amigo Melvin ¿transmitirás el partido de la UNEVAL? No, Carlos lamentablemente no la explicación es simple Rollis Televisión ha lanzado un convenio desde el año pasado para que los equipos que deseen formar parte de este convenio tengan o lleven la marca de Rollis Televisión en la camiseta y Rollis Televisión como contraprestación le hace la cobertura de los encuentros en las diferentes ligas. En Huánuco estamos con Pumas FC, con León de Huánuco y con Albino Velázquez. En Amarilis estamos con León de Huánuco FC. En Pilcomarca estamos con el León de Huánuco Junior o el León Junior, con Albino Velázquez, con el Colegio Tales y con Huánuco City. En El Valle estamos con Independiente Huachoc. En. En Tomayquichua estamos con el equipo de Castele FC. Así que respetando justamente nuestros convenios, estamos nosotros acompañando a los equipos de estas ligas, a nuestros socios. Estratégicos para las coberturas de esta Copa Perú 2024. Vanemar, diga lindo, muchas gracias, Melvin, por la transmisión. De nada. Ya sabes, Vanemar, no vamos a transmitir el Uneval frente al Tara. Abel Samuel Bartolo Hilario, Melvin, gracias por el saludo del gran Rodas, su hijo. Desde Ecuador, un abrazo grande para el hijo del Gran Rodas. Desde Ecuador, Abel Samuel Bartolo Hilario. Y a Milé Guerra cepalla para la próxima será Silvio Oscate Santiago. Qué hermoso el partido, dice. Bueno, nos vamos. Un abrazo, se me cuida mucho. Nos reencontramos más tarde a través de Rollis Televisión, el canal deportivo de la región Huánuco. Un abrazo para todos.